Una hemorragia cerebral tras una caída a los 7 años cambió la vida para Luis Alejandro. Desde entonces, los cuidados de los profesionales de la salud, el apoyo de amigos, profesores y familiares han estimulado a este adolescente que desafía las limitaciones de un injusto bloqueo norteamericano. Y es que la adquisición de medicamentos imprescindibles para su supervivencia ha sido una dura batalla. Ha habido falta de medicamentos, pero él no lo ha dejado de tomar porque sus médicos se preocupan, si están pendientes de lo que a él le pasa. Dime, ¿tiene medicamentos? Y bueno, muchas gestiones pagan. Que no lo deje de tomar. El bloqueo los limita a ellos en cuanto, en varias cosas, en varios aspectos, en medicamentos, en las atenciones médicas, en las atenciones de hospitales, de acuerdo a al diagnóstico que tenga cada educando con sus necesidades. En tiempos de COVID-19 debe estudiar en casa y le guía esta licenciada en educación especial, maestra de apoyo que le asiste en la docencia para evaluar sus contenidos curriculares. Su maestra lo que le facilita es las hojas de trabajo de a distancia, se las mandamos por el WhatsApp y nosotros lo que hacemos es trabajar aquí en la casa de 3 veces o 4 veces por semana. Yo me quiero ir para la escuela. Pero hay que cuidarse. Ajá, sí, pero y yo me pongo hasta 3 nazabucas para irme para la escuela. Son muchas personas las que tenemos que agradecerles, ¿entiendes? Muchas personas que no me han dejado sola, a mi familia, a todas las personas que han estado siempre conmigo, no me han dejado sola en ninguno de los momentos. En La Habana, la doctora de La Habana, su rehabilitadora Raiza, Lioy, que era el director del hospital Julio Díaz, que cuando fui a pedirle ayuda enseguida me lo ingresó. Todas esas personas infinitamente, es un agradecimiento que no puedo explicar. Le ha sido difícil sobreponerse a las secuelas de una parálisis cerebral infantil. No obstante, Luis Alejandro desanda el camino de la vida, agradecido por tanto amor y apoyo incondicional para cumplir sus sueños. Mayelín del Sol, Notisur.